quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 1, verso 11. Jag vill att du öppnar din bibel i Romarbrevet 1 och 11. Y este verso lo voy a leer de la nueva versión internacional. Jag kommer läsa det här i en annorlunda version. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta. Tengo muchos deseos de verlos. Jag längtar efter att få träffa er. Porque quiero impartirles. För jag vill dela med mig. Dones. Gåvor. Que a ustedes les den fortaleza. Som ger er styrka. Y te voy a hablar sobre algunas leyes. Jag kommer tala om några lagar. Y quizás no voy a poder terminar este tema. Jag kanske inte hinner avsluta temat. Pero sé que el Espíritu Santo nos va a dar lo que necesitamos recibir. Jag vet att Helige Ande ska ge oss det vi behöver ta emot. Lo primero que usted tiene que entender la importancia de ver para impartir. Det första du behöver förstå är att kunna se för att utgjuta. Uno no puede impartir a menos que no esté mirando. Man kan inte utgjuta om man inte ser. Pablo sabía que sus cartas tenían un poder. Paulus visste att hans brev hade en kraft. Pero la administración presencial tiene todavía algo extra. Men närvaron hade någonting extra. Por eso él dice, tengo deseo de verlos. Därför säger han att jag längtar efter att få träffa er. Para impartirles. För att kunna utgjuta över er. Porque la impartición. För utgjutelsen. Tu atención. Din uppmärksamhet es la clave. Är nyckeln i utgjutelsen. En la impartición, i utgjutelsen tu atención, så är din uppmärksamhet es la clave. Nyckeln. Por eso cuando Jesús llega a Betania, så när Jesus kom till Betania y Marta está ocupada haciendo de todo, och Marta var upptagen och gjorde allt möjligt, el estrés, stressen, el afán, bekymret. Llegó Jesús. Jesús kom dit. ¿Cuántos de los que están acá si Jesús te llegara de repente? Hur många här, om Jesus skulle besöka dig físicamente, plötsligt, fysiskt. ¿Cuántos quisieran tener la casa más limpia, ordenada? ¿Cuántos cocinarían lo mejor? ¿Cuántos quisieran recibir a Jesús de lo mejor? Hur många skulle vilja ta emot Jesus på det bästa sättet med städat hus och allt? Yo no soy Jesús, obviamente. Jag är inte Jesus, såklart. Pero yo he llegado a casas de forma sorpresiva. Men jag har besökt hem lite sådär på, med överraskning. ¿Sabe cuál es el estrés de una mujer? Vet du vad en kvinnas stress är? Pero tengo todo desordenado. Men allt är så stökigt. Usted va a entrar y usted qué va a pensar de nosotros. Vad ska du tänka om oss om du kommer in nu? Así que Marta se puso a cocinar, lavar, limpiar ventanas, puertas, hermano, el cordero en la olla, un conejo en el horno. Så Marta började städa och laga mat. Y María soltó todo. Och Maria, hon släppte allt. Y se sentó a los pies de Jesús. Och hon satte sig vid Jesu fötter. Y Marta se enoja. Och Marta blir arg. Jesús. Jesús. Habla con mi hermana. Prata med min syster. Habla con esta floja. Prata med den latmasken. Yo aquí cocinando, limpiando, haciendo de todo y ella ahí a los pies escuchándote. Titta, jag gör allt möjligt här hemma. Hon bara sitter där och lyssnar. Y Jesús le dice. Och Jesus sa. Ella, María. Hon, Maria. Escogió la buena parte. Valde den goda delen. Porque cuando yo llego a enseñar, dice Jesús. För när jag undervisar, yo säger no quiero Jesus, a nadie estresado ni afanado. Vill jag inte att någon ska vara stressad eller bekymrad. No me importa el condimento del conejo ni cuánta sal le echaron al cordero. Det spelar ingen roll hur mycket man har saltat maten. Lo más importante para mí es que alguien me dé su inquebrantable, indivisible enfoque y atención. Det viktigaste för mig är att någon ska ge mig sin odelbara uppmärksamhet. Un enfoque indivisible, inquebrantable. Ett fokus som är okrossbart och odelbart. Por eso es importante mirar. Därför är det viktigt att titta. Deseo verles. Jag längtar efter att få träffa er. Porque hay cosas que solamente se pueden hacer cuando estoy presente. För det finns saker man bara kan göra när jag är närvarande. Y
qué es impartición? Escriba lo que es impartición. Número uno. Skriv ner vad utgjutelse innebär. Impartición es la transferencia de un espíritu a otro espíritu. Det är en överföring från en ande till en annan. Número dos. Impartición es la suministración y la provisión de una unción. Det är försörjningen av en smörjelse. Es la suministración y la provisión de una unción para una tarea importante. Det är försörjningen av en smörjelse för ett viktigt uppdrag. Un día vinieron personas a ayudarme con cosas en mi casa. Ibland kom personer för att hjälpa mig hemma. Y no podíamos comenzar, no se podía iniciar. Och vi kunde inte börja. No se podía iniciar el trabajo que queríamos hacer. Vi kunde inte påbörja arbetet som vi ville. Porque no habían llegado los materiales. För att materialet hade inte kommit. Y de repente se escuchó un camión que venía entrando. Och plötsligt så hörde man en lastbil. Y el camión venía cargado. Och den kom fullastad. Eso es suministración. Det är att försörja med que Dios någonting. Te da los materiales para hacer una tarea específica. Att Gud ger dig materialet för ett specifikt uppdrag. Número tres. Det tredje. Impartición es razonar una porción y distribuirla entre varias personas. Det är att ransonera en portion och distribuera den till flera personer. Número cuatro. Fjärde. Impartición es la transmisión de algo espiritual que activa lo dormido. Utgjutelse är en överföring av det andliga som aktiverar det som sover. Es una transmisión. Det är en överföring. De algo espiritual que activa o despierta lo que se ha dormido. Av något andligt som väcker det som sover. ¿Se lo repito todo? Ska jag upprepa det? Impartición es una transferencia de un espíritu a otro espíritu. Det är en överföring från en ande till en annan. Impartición es la suministración y la provisión de una unción para una tarea específica. Det är försörjningen för en specifik smörjelse. Tres. Impartición es razonar una porción para distribuirla entre varias personas. Ransonera en portion och distribuera den till flera personer. Y número cuatro. Och det fjärde. Impartición. Utgjutelse. Es la transmisión de algo espiritual que activa o despierta aquello que está dormido. Är överföringen av något andligt som väcker det som sover. Hoy el Espíritu Santo te va a impartir en este lugar una gracia. Ande ska utgjuta en nåd över dig idag. Toda deformación genética va a ser corregida hoy. Allt det snedvridna genetiken ska rätas ut idag. Te dije que toda deformación en tu ADN raro, extraño, va a ser corregido. Allt det snedvridna i ditt DNA ska idag rätas ut. Póngase la mano en el pecho, diga algo va a suceder en mi ADN. Lägg handen på ditt hjärta och säg någonting ska hända i mitt DNA. Lo torcido va a ser enderezado. Det snedvridna ska rätas ut. Lo que está abajo va a ser levantado. Det som är nere ska resas upp. Lo altivo va a ser bajado. Det höga ska rivas ner. Lo áspero va a ser allanado. Det hårda ska jämnas ut. Porque el Señor quiere trabajar con un pueblo escogido para él. För Herren vill arbeta med ett utvalt folk för honom. ¿Cuántos aquí son un pueblo escogido por Dios? Hur många här är ett utvalt folk för Herren. Y te quiero mostrar, y los pastores que están acá hacen bien en escuchar esto, porque la impartición es clave para poder levantar una generación calidad para Dios. Utgjutelsen är avgörande för att kunna resa upp en generation av kvalitet för Gud. Y la impartición es importante por algunas razones. Número uno, es importante porque la impartición sana protege de la degeneración y la desnaturalización. Och den är viktig för det första för att den befriar dig från degenereringen. La impartición sana te protege de la degeneración y de la desnaturalización. En sund utgjutelse befriar dig från degenerering. Dos. La impartición sana te cuida del estancamiento para mantenerte en aceleración y velocidad. Det andra, en sund utgjutelse befriar dig från stagnering för att hålla dig i acceleration. Y número tres, la impartición sana cuida, te protege de la esterilidad para que te puedas multiplicar y te puedas expander. Sund utgjutelse befriar dig från sterilitet för att multiplicera dig. Pero quiero hacer hincapié en el primer punto que les dije. Men jag vill fokusera på första punkten. La impartición sana protege de la degeneración y la desnaturalización. Utgjutelsen befriar dig från degenereringen. ¿Por qué? Varför? Porque a Dios no le gusta
För Gud tycker inte om cuando hay sancochos o mixturas en la visión. När det finns blandningar i visionen. Hay cosas que a Dios no le gusta. Det finns saker Gud inte tycker om. La degeneración como la desnaturalización de algo a Dios no le agrada. Degenereringen, det är något som inte behagar Gud. ¿Qué es desnaturalización? Vad är degenerering? Usted va a ver que el último reino. Du kommer se att det sista riket. El último reino de la estatua de Nabucodonosor. Y Nebuchadnezzar's staty. Es un reino degenerado, es un reino que irrespeta y que es desnatural. Är ett onaturligt rike. Porque hay un reino que cuya cabeza es oro. För det finns ett rike vars huvud är guld. Pecho es plata. Bröstet är silver. El vientre es bronce. Buken är koppar. Las piernas en Daniel capítulo 3 son hierro. Benen i Daniel kapitel 3 är av järn. Pero los pies. Men fötterna están degenerados. Está, hay una mixtura. Det finns en blandning. Los pies son hierro y son barro. De består av järn och lera. Y cada vez och varje gång que hay una degeneración, som det finns en degenerering, donde hay degeneración hay división. Så finns det också splittring. Eso es muy importante que usted lo sepa. Det är viktigt att du känner till det. Donde hay degeneración, där det finns degenerering, hay división. Där finns det splittring. Por eso usted tiene que notar que el Salmo 133 quiere el del diseño del Señor, el mismo aceite que cae sobre la cabeza de Aarón, baja por su barba, tiene que ser el mismo aceite que llega al borde de las vestiduras. Oljan som faller över Aarons huvud måste vara samma som kommer ner över kläderna. En esta casa, i det här hemmet, no vamos a ser obreros degenerados. Ska vi inte vara degenererade arbetare? Vamos a ser obreros que caminan en un mismo espíritu y en una misma genética. Utan arbetare som vandrar i samma ande och genetik. No sé si usted me escuchó lo que yo acabo de decir. Jag vet inte om du hörde vad jag sa. Por eso degeneración. Så degenerering implica operar en otra generación. Betyder att man verkar i något annat. Degenerado. Någonting degenererat. Es algo que perdió su naturaleza original. Är någonting som har förlorat sin naturliga genetik. A Dios no le gustan los sancochos. Gud, con todo respeto con los colombianos. Blandningar. Sancocho es mixtura. Det är en blandning. Yo estaba buscando un sinónimo de mixtura y me salió sancocho. Jag hittade ett synonym till blandning och på spanska så är det en maträtt. Y dije entonces a Dios no le gustan los sancochos. Bueno. Så då sa, mira lo que dice en Levíticos 19:19. Se versó i tredje Moseboken 19:19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Mina stadgar ska ni hålla. Du ska inte låta två slags djur av din boskap para sig med varandra. Du ska inte så två slags säder i åker. Hay tres mezclas que no le agradan a Dios. Det finns tre slags blandningar som Gud hay inte tycker om. Hay tres degeneraciones aquí. La de la semilla, la de los animales y la de las ropas. Det finns tre slags degenereringar som Gud nämner här. Recuerde que todo en el Antiguo Testamento representa es un principio espiritual para nosotros hoy. Kom ihåg att allt i Gamla Testamentet är en andlig princip för oss idag. Deuteronomio capítulo 22, verso 9. Y te lo voy a explicar esos tres ahora. Femte Moseboken 22:19. Dice así. Där står det så här. No sembrarás tu viña con semillas diversas. No seas que pierda todo, no seas que pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Du ska inte så i din vingård två slags grödor. Gör du det kommer allt sammans, både det du har sått och det som själva vingården avkastar, att tillfalla helgedomen. No ararás con buey y con asno juntamente. Du ska inte plöja med oxe och åsna tillsammans. Y tercero. Det tredje, verso 11, no vestirás ropa de lana y de lino juntamente. Du ska inte klä dig i tyg av olika garn, av ull och lin tillsammans. Esto es lo que pasa cuando no hay una sana impartición. Det här händer när det inte finns en sund utgjutelse. Hay una degeneración en la semilla. Det finns en degenerering i fröet. Hay una división en la impartición. Det finns en splittring. ¿Qué es semilla? Vad är frö? Semillas son tres cosas. Det är tre saker. Palabra, ord, revelación, uppenbarelse y unción. Och smörjelse. Dice Dios, yo no quiero en un campo diversas semillas. Gud säger, jag vill inte ha olika slags frön på en åker. Yo no quiero un vientre con diferentes semen.
Jag vill inte ha ett sköte med olika säd. Y tampoco quiero una iglesia con diferentes visiones. Jag vill inte heller ha en församling med olika visioner. No puede haber una palabra. Det kan inte finnas ett ord, una revelación. En uppenbarelse. Y una unción diferente. Och en annan dentro de una iglesia. I samma församling. Tiene que ser la misma semilla. Det måste vara samma frö. No sé si me escucharon. Jag vet inte om du hörde mig. Tiene que ser la misma semilla. Det måste vara samma frö. Número dos. Det andra. El buey y el asno habla de obreros. Oxen och åsnan talar om arbetare. Dios no quiere obreros con diferentes naturalezas. Gud vill inte ha arbetare med olika natur. Dios no quiere obreros con diferentes compromisos. Gud vill inte ha arbetare med olika slags överlåtelser. Dios no quiere obreros con diferentes naturalezas. Han vill inte ha arbetare med olika slags natur. Dios dice, si van a trabajar en un campo, o es buey con buey o es asno con asno, pero no me juntes asno con buey. Ska man arbeta, ska man arbeta oxe med oxe, men inte oxe med åsna. Vas a degenerar la visión. För då kommer du degenerera visionen. O en tu campo se trabaja con bueyes o en tu campo se trabajan con asnos. Antingen så arbetar man med oxar eller med åsnor. Yo prefiero trabajar con bueyes. Jag föredrar att arbeta med oxar. Porque el Señor trabaja con bueyes. För Herren arbetar med oxar. Porque el buey es un toro que fue castrado de sus ambiciones, de sus planes y de sus deseos personales. Oxen är en tjur som blivit kastrerad av sina personliga önskningar. Y yo les he ministrado a ustedes sobre el carácter del buey. Och jag har pratat till er redan om oxens karaktär. Pero esta es la segunda mixtura que a Dios no le agrada. Men det här är den andra blandningen som Gud inte tycker om. La de obreros con espíritus diferentes. Arbetare som har olika ande. Por eso hay que tener cuidado. Så man måste vara försiktig. Con ciertas cosas. Med vissa saker. Tercera mezcla o mixtura que a Dios no le agrada, la de las telas. Tredje blandningen Gud inte tycker om är där med garnen. Tú no puedes tener diversas coberturas. Du kan inte ha olika slags beskydd. No puedes andar vestido de lana o de lino juntamente. Du kan inte vara klädd både av ull och lin samtidigt. Uno no puede tener dos coberturas espirituales que manejan tu vida. Man kan inte ha två andliga skydd som styr ditt liv. En la Biblia vestiduras habla de cobertura. Kläder i Bibeln talar om beskydd. Y aquí entra lo que respecta a la autoridad espiritual. Och här kommer den andliga auktoriteten in. Y por eso uno puede tener pastores, pero hay una voz, la voz paternal apostólica, la que le da dirección a la casa. Därför är den apostoliska rösten som ger hemmet vägledning. Por eso nos hemos esforzado por formar una generación de pastores. Så vi har ansträngt oss för att resa upp en generation av pastorer. No para que cada pastor haga su propia visión. Inte för att pastorerna ska ha sin egen vision. Es para que la visión que Dios le dio al padre apostólico. Utan för att visionen som Gud gett den apostoliska fadern. Cuando él apunte hacia allá. När han riktar ditåt. Todos vamos hacia allá. Då går vi alla ditåt. Por eso existe lo apostólico en una casa. Existerar det apostoliska i ett hem. Una casa puede tener muchos pastores. Ett hem kan ha många pastorer. Pero no va a tener muchos apóstoles. Men inte många apostlar. En el sentido de dirección paternal apostólico. När vi talar om det faderskap. Det apostoliska faderskapet. Y aunque nosotros tenemos hoy apóstoles también bajo cobertura de IMC. Och även om vi idag också har apostlar under IMC. Todos ellos saben que hacia donde yo apunte, si yo digo que ahora viene 50 días de esto, todo IMC, acá, Europa, Chile, Argentina, todos nos acoplamos en el mismo espíritu y todos nos vamos para el mismo lado. Så vet de apostlarna att när jag ger en riktning så går vi alla åt det hållet. ¿Cuántos encuentran que eso es hermoso? Hur många tycker att que eso es sano, att det är que eso sunt, es limpio, att det är rent. Por eso usted tiene que tener cuidado acá. Så du måste vara försiktig här. No mezcle semillas. Blanda inte frön. No haya mezcla de obreros. Att det inte ska finnas blandningar av arbetare. No haya mezclas de vestiduras. Eller av kläder. O de coberturas. Eller av beskydd. Y es importante que usted capte esto. Och det är viktigt att du förstår det här. Porque cuando hay mezcla de semillas. För när det finns blandningar av frön. Usted preste atención a la gente que cuando no es todo el tiempo que yo salgo con algo. Var uppmärksam, för det är inte alltid som man går ut med någonting. Hay momentos donde Dios me da un proyecto. Det finns stunder då Gud ger mig ett projekt. No es todos los días. Det är inte varje dag. No es todos los meses. Det är inte varje månad. Pero cuando Dios me da algo. Men när Gud ger mig någonting. Yo sé cuando me lo da. Så vet jag när han ger det till mig. Usted en esos momentos. I de stunderna. No tire otra semilla. Släng inte ut ett annat frö. ¿Cómo se puede tirar otra semilla? Hur kan man slänga ut ett annat es frö? Que Dios a mí me habló otra cosa. Nej, men Gud har talat något annat till mig. Esa es otra semilla. Det är ett annat frö. Si yo te digo, vamos a trabajar este mes con este libro. Om jag säger, vi ska arbeta med den här boken den här månaden. Dios me dijo a mí que trabajara con este otro libro. Nej, Gud sa att vi skulle arbeta med den här boken. Es otra semilla. Det är ett annat frö. Cuide que no haya mixturas. Var försiktig så att det inte finns blandningar. En los campos. Ute på fälten. Cuídese de eso.
Var försiktig. Porque uno tiene que cuidar el espíritu. För man måste bevara anden. Entonces hay que tener cuidado con ciertas cosas. Så man måste vara försiktig med vissa saker. Usted como obrero, som arbetare, aprenda el poder de ser enviado. Ska du lära dig kraften i att bli utsänd. Diga conmigo, en esta casa, säg, i det här hemmet, trabajamos con el principio del envío. Arbetar vi med principen att sända. Amén. Amén. Eso es muy importante. Det är viktigt. Lo tercero que usted tiene que aprender acá, det tredje du måste lära dig här, es nunca mezclar hilos o vestimentas o coberturas. Det är att aldrig blanda garnkläder eller beskydd. ¿Por qué? Varför? Porque en el momento que usted tiene dos voces espirituales que lo dirigen, usted va a vivir dividido. För om du har två andliga röster som styr dig kommer du leva splittrad. Usted no puede andar en división. Du kan inte leva i splittring. Es peligroso cuando para ti, det är farligt. Es peligroso para ti cuando tú comparas a tu esposo con otro hombre. Det är farligt för dig när du jämför din man med en annan man. O tú comparas a tu esposa con otra mujer. Eller din fru med en annan kvinna. ¿Van a haber mujeres más bonitas que tu esposa? Kommer det finnas kvinnor som är vackrare än din fru? Posiblemente sí. Troligtvis ja. Siempre va a haber una mujer más joven. Kommer alltid finnas en yngre kvinna. Siempre va a haber alguien que se viste mejor. Någon som klär sig bättre. Posiblemente sí. Troligtvis ja. Pero para ti, men för dig, esa mujer, så är den kvinna, es la mejor, den bästa, es la más bonita, är den vackraste, es la más hermosa, är den vackraste. No hay otra como esa. Finns ingen annan. Jamás som va a haber otra como esa. Kommer aldrig finnas någon. Van a pasar 10,000 millones de años. Det kommer gå 10 miljoner år. Y nunca va a haber otra como esa. Och det kommer inte finnas någon som hon. Amén. Amén. Van a haber hombres más exitosos que el esposo que tú tienes. Kan det finnas män som är mer framgångsrika än din man? Más guapos. Snyggare. Con más dinero. Med mer pengar. ¿Hay de esos hombres? Finns det såna män? ¿Hay un hombre más guapo? Finns det en man som är snyggare? Con más money. Som har mer pengar. Pero para ti. Men för dig. Ese. Så är han. Ese. Din man. Es el hombre más guapo. Den snyggaste, más hermoso, den vackraste, más exitoso, den mest framgångsrike que hay en la tierra. Som finns på jorden. No, amén, tienen que decir los hombres, no las mujeres. ¿Hay pastores mejores que los que tú tienes? Finns det pastorer som är bättre än dina pastorer? Puede que tengan dones que otros no tienen. Det kan vara så att de har gåvor som ingen har. Puede que tengan personalidad que otros no tienen. De kan ha personlighet som ingen annan har. Puede que tengan unciones que otros no tienen. De kan ha smörjelser som ingen annan har. Pero para ti, men för dig, tu pastor, din pastor, tiene que ser el mejor. Måste vara den bäste. Eso es muy importante. Hay iglesias que son mejores que las nuestras. Finns det församlingar som är bättre än våra? Puede que sean mejores en ciertas cosas. De kan vara bättre på vissa sätt. Tienen otras, a lo mejor otras unciones, otros dones, otros ambientes, otros locales, otras propiedades. De kanske har andra lokaler, mucho saker mejor que las de uno. Som är bättre än vad vi har. Pero para ti, men för dig, tu iglesia, så är din församling, esa es la mejor iglesia para ti, den bästa församlingen för dig. Usted tiene que aprender eso. Det måste du lära dig. Amén. Así que nunca mezcle. Så blanda inte. No degeneremos nunca la visión. Vi ska aldrig degenerera visionen. Nunca ponga otra semilla. Lägg aldrig ner ett annat frö. Nunca meta dos espíritus o nunca permita dos cosas dentro de los obreros. Tillåt aldrig två olika andar eller saker i arbetarna. Así que la impartición te protege de la degeneración y la desnaturalización. Så utgjutelsen bevarar dig, beskyddar dig från degenereringen. ¿Qué es desnaturalización? Vad är degenerering? Este cambio de diferentes metales, oro, plata, bronce, hierro, hierro con barro. Eso se llama desnaturalización. Det här nedstigningen av de olika metallerna. La quinta ley de ingeniería de termodinámica dice que
todo se corrompe, todo se oxida, todo finalmente se destruye por sí solo. Allt förgörs, rostas och förgörs slutligen av sig själv. Y por eso uno tiene que cuidar que haya una misma unción. Därför måste man se till att man har samma smörjelse. Que todo lo que nosotros hacemos, att allt vi gör, desde aquí adelante, härifrån, hasta la última silla atrás, och till sista raden, todos caminemos con una misma mente, una misma visión, un mismo espíritu. Att vi alla vandrar med samma ande, samma sinne. Y Satanás sabe esto. Och Satan vet det här. Me parece Julio César, el emperador romano que dijo divide y vencerás. Jag tror att det var Julius César som sa splittra så kommer du att segra. Bueno, antes de Julio César lo dijo el diablo. Innan honom så sa djävulen det här. El diablo sabe. Djävulen vet. Que todo lo que está dividido no permanece. Att det som är splittrat inte kan bestå. Y por eso la iglesia unida. Så att enad församling. Le divide el reino al diablo. Splittrar djävulens rike. Aleluya. Aleluya. Le dije que una iglesia unida le divide. En enad församling splittrar. Yo siento una unción muy fuerte aquí. Jag känner en stark smörjelse. Hay una unción muy fuerte aquí adelante. Det finns en stark smörjelse här framme. Y cada vez que yo traigo orden a la casa como una unción apostólica, se me genera un espesor muy fuerte. Och när jag hämtar ordning så kommer det någonting tungt över mig. Y por eso la impartición te protege de degeneración para cuidar, escuche esto, la calidad de la visión. La calidad de la visión. Utgjutelsen kommer också för att förbättra kvaliteten. En estos días estaba viendo un reportaje, un documental de una empresa en Estados Unidos. I dagarna såg jag en dokumentär från USA om ett företag i USA. Que empezó a tener mucho éxito. Som hade stor framgång. Y de repente algo pasó. Plötsligt hände någonting. Algo ocurre. Någonting händer. Y estando en un crecimiento muy fuerte, viene un estancamiento y un decline, y un declive. Och när man är i en stark tillväxt så börjar man istället att sjunka och gå neråt. Y se comenzó a estudiar qué pasó. Och man började studera vad det var som hade hänt. Crecieron tan rápido. De växte så snabbt. Se expandieron tan rápido por Estados Unidos. De expanderade så snabbt i USA. ¿Que sabe lo que fue la causa del rompimiento, el quiebre de la empresa? Vet du vad orsaken till deras konkurs var? Se emocionaron con el crecimiento. De blev så glada med tillväxten. Que se olvidaron del entrenamiento de nuevos empleados de calidad. Att de glömde bort att forma nya anställda av kvalitet. Y el origen de esa empresa fue el servicio calidad. Och början av det företaget var kvalitetstjänster. Pero después se enfocaron en el crecimiento. Men sen fokuserade de bara på tillväxten. Y dejaron de entrenar obreros calidad. Att forma arbetare av kvalitet. Eso habla de una genética y de un espíritu que tenemos que cuidar. Det talar om en genetik som vi måste bevara. Lo segundo que te va a cuidar la impartición sana es del estancamiento para mantener la aceleración y la velocidad dentro de la visión. Den sunda utgjutelsen kommer också bevara dig från stagnering. Diga conmigo, la visión debe tener una aceleración y una velocidad específica. Säg, visionen måste ha en acceleration och hastighet. Cuando hay una sana impartición, när det finns en sund utgjutelse, hay velocidad correcta. Så finns det rätt hastighet. No sé si me escuchó. Jag vet inte om du hörde mig. Y lo tercero es que la impartición sana te cuida de la esterilidad para multiplicar y expandir la visión. Och det tredje är att en sund utgjutelse bevarar dig från ofruktsamheten. Por eso usted va a ver cómo lo que está pasando aquí se va para Escandinavia, se va para Europa, se va para Latinoamérica, se va para Estados Unidos, porque cuando hay una unción en un lugar que el Señor quiere honrar, la diversifica en las naciones de la tierra. På en plats så kommer Gud sprida den vidare till nationerna. Dios va a hacer algo en Estocolmo. Gud kommer göra någonting i Stockholm. Pero también en Suecia. Men också i Sverige. Pero también en Escandinavia. Men också i Skandinavien. Pero también en Europa. Men också i Europa. Pero también en Latinoamérica. Men också i Latinamerika. Y también en Asia. Också i Asien. Y en África. Och i Afrika. Y en Estados Unidos. Och i USA. Y si gente se cambia al Polo Norte también. Om människor flyttar till Nordpolen så där också. En un iglu por allá. Y en iglu där någonstans. Va a haber un cartel. Kommer det finnas en skylt? Que va a decir IMC. Där det kommer stå IMC. Halleluja. Hay cuatro imparticiones claves. Hay cuatro cosas que la gente tiene que recibir cuando coman contigo, cuando vayan a tu célula, cuando hables por teléfono y cuando te reúnas con ellos. Det finns fyra saker som människor du måste utgjuta till människor när du träffar dem. Estas cuatro cosas la gente las tiene que poder vivir, sentir,
oír cuando están contigo. Människor måste kunna höra och uppleva när de, det här när de är med dig. Así sea por teléfono. Vare sig du pratar i telefon. Así sea comiendo. Eller när ni sitter och äter. Visitándolos en casa. När du besöker dem hemma. Así sea en la célula. Vare sig det är i cellgruppen. En un discipulado. Con lärjungaträning. Número uno. Estas son las cuatro cosas que tú debes impartir. Número uno. Det här är de första sakerna du bör utgjuta. Pasión por la presencia de Dios. Den första, passion för Guds närvaro. Un obrero de IMC. En arbetare i IMC. Tiene que tener la cualidad de que está apasionado por la presencia. Måste vara passionerad för närvaron. Apasionado por la presencia. Passionerad för Guds närvaro. De Dios. Guds närvaro. El que hable contigo tiene que notar no a alguien desanimado, frustrado, negativo, cabizbajo. No, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. No andamos hablando lo que sentimos, hablamos lo que creemos y nosotros le creemos a Dios. Vi talar inte det vi känner utan det vi tror och vi tror Gud. Nosotros tenemos que expresar la presencia. Vi måste uttrycka närvaro. Declare conmigo, yo debo ser la expresión de la presencia. Säg, jag måste vara närvarons uttryck. No te escucho, grite fuerte, yo soy la expresión. Jag är uttrycket. De la presencia de Dios. Av Guds närvaro. Aleluya. Halleluja. Segunda cosa que la gente debe ser impartida cuando está contigo. Det andra människor måste få när de är med dig. Claridad en la visión. Klarhet i visionen. Uno cree, sí o no, Leila, que uno se convence. Ibland övertygar man sig. Que uno está enseñando aquí y todos están entendiendo lo mismo. Om att man undervisar här och alla förstår samma sak. No hay error más grande que uno pueda como pastor pensar. Det finns inget större misstag man som pastor kan begå. Que por mucha claridad que yo tenga creer que todos ustedes están viendo lo mismo. Att tro att för att jag har klarhet så förstår ni alla samma sak. Y están oyendo lo mismo. Och hör samma sak. Usted puede decir una cosa y puede que hayan 150 interpretaciones totalmente distintas. Du kan säga saker, det finns 150 olika tolkningar. Por eso tenemos la historia del ciego que no ve. Därför har vi historien om den blinde som inte ser. Se le pone la mano. Man lägger handen på honom. Jesús le dice, mira ahora. Jesús säger, ser ¿qué du? Ves? Vad ser du? Veo hombres como árboles. Jag ser människor gå som träd. Le puso la mano de nuevo. Han la handen på nytt. Ahora, ¿qué ves? Vad ser du nu? Ahora veo claramente. Nu ser jag klart och tydligt. Eso es lo que hace la impartición. Det var utgjutelsen gör. La impartición son varios retiros. Utgjutelsen är flera impartición läger. Son varios toques, imposiciones de manos. Flera handpåläggningar. Impartición requiere que a veces un discipulado hay que escucharlo 7 veces. Utgjutelsen kräver att man lyssnar på en lärjungeträning 7 gånger. Porque la impartición es algo que da cada vez más claridad. Utgjutelsen ger mer och mer klarhet. Y hay algunos de ustedes que están viendo la visión como árboles que caminan. Och några av er ser det som att människor som är som träd. Claro. Porque hay una historia. Det finns en historia. Donde un ciego. Där en blind. Dice que la gente era como árboles. Säger att människor var som träd. Y hay algunos de ustedes que están viendo la célula como árboles que caminan. Och några av er ser cellgruppen som träd som están går viendo cosas que no hay que estar viendo. Ni tittar på saker ni inte bör. O están teniendo mala interpretación de lo que Dios está mostrando. Eller ni misstolkar det Gud visar er. Pero ¿qué hace la impartición? Men vad gör utgjutelsen? Da claridad. Den ger klarhet. Usted tiene que ser un obrero que cada vez que alguien se junte contigo hay más claridad. La gente tiene que decir contigo, ahora veo mejor. Cuando me junté contigo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Eso tiene que tener la gente contigo. Número 3. La gente tiene que tener dolor, pasión por las almas. Människor måste kunna känna smärta och börda för själarna. Toda persona que se junte contigo. Alla personer som träffar dig. Al irse de tu lado. När de har gått från din sida. Tiene que sentir un dolor, pasión. Måste de känna en passion och börda. Todo obrero de IMC debe impartir un dolor, pasión por gente. Alla arbetare i IMC måste utgjuta den passionen och smärtan. Lo que nos hablaba el pastor Andrés ayer. Det pastor Andrés pratade om igår. Número 4. Det fjärde. Lo cuarto que la gente debe ser impartida, unción para hacer la obra de Dios con poder. Smörjelse för att göra Guds verk med kraft.
Usted tiene que ser un canal de unción. Du måste vara en kanal av smörjelse. Cada vez que alguien hable contigo. När någon pratar med dig. Usted tiene que poder orar por gente y la gente descargar una unción para hacer la obra de Dios con poder. Du måste kunna be för människor så de kan få utgjutelse att göra Guds verk med Vamos, kraft. Repita conmigo las cuatro cosas que la gente tiene que recibir cada vez que hablen contigo, se junten contigo, almuercen contigo, tú los visites o le hagas célula. ¿Cuál es la primera? Vilken är den första? Passion för Guds närvaro. Una vez más, ¿cuál es la primera? Den första. Passion för Guds närvaro. Número dos. La andra. Klarhet i visionen. Número tres. Det tredje. Smärta för själarna. Y número cuatro. Och det fjärde. Amén. Smörjelse för att göra Guds verk med kraft. Ahora viene lo importante de lo que les voy a ministrar. Och nu kommer det viktiga. Esto fue la introducción, pero ahora quiero enfocarme en lo que va a ser clave. Nu vill jag fokusera på det som kommer vara viktigt. Y lo clave aquí. Och det viktiga här. Lo que va a determinar todo. Det som kommer avgöra allting. Es en quiénes debemos impartir. Det är i till vilka ska vi utgjuta. Porque en quiénes debemos impartir es lo que va a marcar toda la diferencia en tu iglesia. Vilka vi utgjuter i det som kommer göra stora skillnaden. O en tu célula. I din cellgrupp. Porque no se puede impartir en toda la gente. Man kan inte utgjuta i alla. No porque no se quiera. Inte för att man inte vill. Es porque no todos quieren ser impartidos. Alla vill inte få utgjuta. Yo quiero impartir en todos. Jag vill utgjuta i alla. Pero yo sería quizás un poco ingenuo pensar que todos quieren ser impartidos. Men jag skulle vara lite naiv om jag trodde att alla ville ha utgjutelse. Porque todos tienen también sus propias agendas. För alla har sina egna agendor. Todos tienen sus propios planes. Alla har sina egna planer. Todos tienen su propia interpretación de la vida. Alla har sina egna tolkningar av livet. Y no todos están abiertos de la misma forma. Och alla är inte lika öppna. Pero cuando Josué le dice a Moisés, hay dos profetizando allá abajo, impídelos. Moisés le dice, ojalá todo el pueblo fuese profeta. Porque todo pastor quiere que toda la iglesia esté metida. Todo pastor quiere ver a todos los hermanos comprometidos, sirviendo, siendo usados, siendo bendecidos. ¿Cuántos aquí no quieren ver a todos sirviendo al Señor? Aleluya. Ese es el sueño de todo pastor, ver a toda la gente sirviendo, manifestando poder, siendo usados por Dios. Det var i pastors dröm att alla ska bli använda utav Gud. Cuando yo comencé el ministerio, yo le dije a Leila, ¿sabes cuál va a ser el día, uno de los días más felices de mi vida? El día que unjamos otro pastor. Porque si yo soy un pastor de verdad, de mí tiene que salir otro pastor. Y tiene que salir otro pastor. Y le dije a Leila, pero yo era muy joven. Yo tenía 22, 23 años. Yo le digo, ese va a ser mi día. Porque si un árbol es de manzana, för om ett träd är äppelträd, no puede ser de una manzana. Kan inte bara vara ett tiene äpple, que tener muchas manzanas. Utan det måste ha många äpplen. Aleluya. Aleluya. Y por eso mi pasión es levantar una generación de discípulos líderes para Dios que ganen las naciones de la tierra. Därför är min passion att resa upp en generation av ledare och lärjungar för Gud som vinner nationerna på jorden. Y ese es uno de los días apasionantes de mi vida cuando yo comienzo a ver. Och när jag började se det är en av de lyckligaste dagarna i mitt liv. Y tuvimos un retiro de pastores en estos días. Och vi hade ett pastorsläger i dagarna. Y también personas que se están formando ministerialmente. Och personer som vi håller på att forma för tjänsten. Y pude ver que tenemos un gran futuro por delante. Och jag kunde se att vi har en stor framtid. Tenemos un gran futuro por delante. Vi har en stor framtid. Oh, le dije que Dios tiene algo grande para nosotros. Gud har något stort förberett för oss. Cuando yo veo lo que Dios está levantando, yo digo gracias Dios. När jag ser vad Gud reser upp säger jag tack Gud. Gracias Dios. Tack Gud. Porque yo estoy viendo las 100 iglesias en Europa. För jag ser de 100 församlingarna i Europa. Yo estoy viendo las 100 iglesias en Europa. Jag ser de 100 församlingarna. Yo lo estoy viendo, yo estoy convencido. Jag är övertygad. Y yo presenté un plan en el retiro de pastores. Och jag presenterade en plan på pastorslägret. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hur vi ska göra det här. Pero el pastor Clyde me mostró en su programa algo. Men pastor Clyde visade mig någonting i sitt program.
Y no recuerdo si es en 20 años. Jag minns inte om det är om 20 år. O no sé si era 25 años. No recuerdo exactamente el número de años. Jag minns inte exakt antalet åren. Y él me muestra. Men han visade mig. Lo que va a pasar. Vad som kommer hända. Con IMC. Med IMC. Si nosotros seguimos ese plan que yo puse. Om vi fortsätter den här planen som jag har visat. Y mostraba este programa con el que él trabaja en su empresa. Och han visade det här programmet som han arbetar med på sitt företag. Lento, 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 långsamt, lento. Primeros långsamt, años. Långsamt, första åren, långsamt. Con el plan que yo estaba dando. Med den här planen som jag gav. De repente subía. Och sen plötsligt så steg det. Y subía, y subía, y subía rápido. Steg det snabbt. Y me mostró. Och han visade mig. Y aquí no recuerdo la cantidad de años. Minns inte hur många år det var. Si era 20 o 25. Det var 20 eller 25. Pero no habían 100 iglesias en 25 años. Men det fanns inte 100 år om 25. Si seguimos todas las iglesias ese plan, ¿sabes cuántas habían? Vet du hur många församlingar det fanns? Había 1000 iglesias. Det fanns 1000 församlingar om vi följde den planen. Y ahí yo pensando que yo le estaba dilatando, impresionando a los pastores con la visión que traía. Och jag tänkte att jag höll på att förundra pastorerna med visionen som jag hade. Y aquí viene otro a dilatarme a mí más de lo que yo estoy haciendo. Och så kom en annan för att vidga mig mer. Aleluya, bendito sea Dios. Välsignad vare Gud. Dios lo va a hacer otra vez. Gud ska göra det ännu en gång. He aquí yo hago cosa nueva, dice el Señor. Sí, jag gör nya saker. Pronto saldrá la luz. Snart ska det komma upp. He aquí yo vuelvo a abrir, oh, ríos en el desierto, caminos en el desierto y ríos en la soledad. Aplauda al Rey de Gloria. Quiero mostrarte rápido en quiénes debemos impartir. Número uno. El primer tipo de persona que podemos impartir es en recipientes adaptables y flexibles. Det första är behållare som är anpassningsbara och flexibla. La gente de mente rígida es una amenaza para la visión. Trångsynta människor, de är ett hot för visionen. La gente rígida es gente vieja antes de tiempo. Trångsynta människor, de blir gamla i förtid. Porque la visión para que usted sea impartido requiere de adaptabilidad y de flexibilidad. För att du ska få visionen så måste du vara flexibel. Jesús hablando de impartición. När Jesus talade om utgjutelsen. Dice Mateo 9:17. Matteus 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Och man häller inte nytt vin i gamla säckar, i så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, då bevaras både vin och säckar. ¿Usted sabe por qué el vino nuevo rompe el odre viejo? Vet du varför det nya vinet förstör de gamla säckarna? Porque el odre viejo ya quedó con una forma. För gamla säckar har redan fått en form. Ya no cambia. Den förändras. Y el vino nuevo och det nya vinet todavía tiene que fermentar. Måste fortfarande jäsa. Y cuando se hincha. Och när det sväller. El recipiente o el odre viejo no tiene flexibilidad. Så har inte den gamla behållaren flexibilitet. Y la fermentación del vino nuevo ¡prac! Rompe el odre. Och jästningen av det nya vinet förstör den gamla behållaren. Pero cuando usted pone vino nuevo en un odre nuevo. Men när du häller nytt vin i nya säckar. No importa cuánto fermente el vino adentro. Så spelar det ingen roll hur mycket vinet jäser. El odre nuevo se va adaptando a los cambios que están produciendo. Den nya säcken anpassar sig efter. Mira como lo dice la NTV. Se hur det står i en annan version. Dice así, y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían. ¿Por qué cosa? Por la presión de la visión. La visión es presión, por la presión y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Och ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för när vinet jäser sprängs säckarna och blir förstörda och vinet rinner ut. Cuando usted le pone presión a gente que no tiene flexibilidad. När du pressar människor som inte har flexibilitet. ¿Cómo usted sabe que es viejo? Hur vet du att du är gammal? No por la edad. Inte för din ålder. Usted puede tener 70 y ser joven. Du kan vara 70 år och ändå vara ung. Y usted puede tener 20 y ser viejo. Och du kan vara 20 år och ändå vara en gamling. La edad no lo determina. Åldern avgör. Digan amén todas encitas de Dios. Säg amen alla Guds unga. Amén. ¿Cómo conoce usted un viejo?
Hur känner du igen en gamling? Así. Så här. Los viejos son expertos en la edificación de cuadrados. Gamlingar är experter på att bygga ramar. Puros cuadrados. Bara ramar. Acá ustedes ven que yo tengo un cuadrado, ¿verdad? Här ser ni att jag har en fyrkant, en ram. Porque los muchachos de las cámaras, para que hagamos todo bien, no, yo no me puedo salir de acá. För att det ska bli bra på kamerorna så får inte jag gå utanför den här ramen. Yo por mí salgo de acá, hago esto. Om det vore för mig, yo iría a tocar, ut. Yo iría, yo me gusta caminar, toco, pero no puedo, no me dejan. Men jag får inte. Hay gente que es experto en ponerse cuadrados. Som är experter på att sätta eso es lo que hace la religión. Ramar, och det gör religionen. Y la gente dice, no, pero es que se hace de esta forma. Dios trabaja de esta forma. Y se hace de esta forma. Quiero decirle algo. Cuando usted hace un cuadrado, le tengo noticias. Dios ya está fuera de tu cuadrado trabajando y obrando. Cuando usted le pone puntos de orden a Dios, que Dios lo va a hacer en un A, B, C. Dios tiene un humor que usted no imagina. A veces el alfabeto de Dios es A, Z, L, O, Ñ. Es un alfabeto raro. Dios tiene su propio orden. Con Dios hay que ser flexible. Ahora estamos haciendo una cosa y puede que ya el próximo mes estamos en otra. Y el próximo año estamos en otra. El obrero que va a ser impartido tiene que ser adaptable, flexible para los cambios de la visión de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Ära vare Gud. Número dos. Det andra. ¿En quiénes podemos impartir? Vem kan vi utgjuta i? En recipientes limpios que no estén contaminados. Behållare som är rena och inte förorenade. Segunda de Timoteo 2:20. Andra Timoteus 2:20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Men i ett stort hus finns det inte bara kärl av guld och silver utan också av trä och lera, några till hedrande ändamål och andra till mindre hedrande. Verso 21. Así que si alguno se limpia, diga conmigo, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena honra. Den som nu obra, perdón. Från dessa blir ett kärl till hedrande ändamål, helget, användbart för sin herre och redo för varje god gärning. Las cuatro cosas que Dios hace con una vasija limpia. De fyra sakerna Gud gör med ett rent kärl. Skriv ner de fyra sakerna. Toda vasija limpia. Alla rena kärl. Dios la honra. Hedrar Gud. Dios la santifica, la aparta para un uso exclusivo. Han helgar dem för ett exklusivt användande. La vuelve útil. Han gör det användbart. Y la dispone para toda buena obra. Och han gör det redo för varje gott verk. Yo declaro sobre ti. Jag bekänner över dig. Que usted en la casa IMC y en el reino de Dios. Att IMC och i Guds usted rike, nunca va a ser una vasija vil. Ska du aldrig vara ett mindre kärl. Usted va a ser una vasija de honra. Utan ett kärl av heder. Santificada. Som är helgat. Útil. Användbart. Y dispuesta al servicio de Dios. Och villigt att tjäna. Halleluja. Aplauda al Rey Todopoderoso. Por eso es importante entender el valor de la limpieza para que usted pueda ser impartido. El Señor te quiere dar unción. Herren vill ge dig smörjelse. Pero usted no puede andar mirando pornografía. Men du kan inte titta på pornografi. Dios te quiere dar unción. Gud vill ge dig smörjelse. Pero usted no puede andar en fiestas del mundo. Men du kan inte hålla på med världsliga fester. Porque usted está contaminado. För du är förorenad. Y una persona contaminada tiene la vasija sucia. Och en förorenad person har ett smutsigt kärl. Y usted tiene que decidir, usted va a ser vasija de honra o vasija vil. Och du måste fråga dig om du ska vara ett kärl av heder. ¿Qué quiere ser usted? Yo te pregunto a ti, ¿qué quiere ser usted? Vad vill ni vara? Ett kärl av heder. La taza del baño es una vasija. Toaletten är ett kärl. Es una vasija de honra. Är det ett kärl av heder? ¿Cuántos de ustedes ponen la taza del baño en el living room? Hur många av er ställer toalettstolen i vardagsrummet? ¿Cuántos pondrían la taza del baño como un adorno en la cocina? Hur många skulle sätta toalettstolen som en dekoration? ¿Cuántos pondrían eso como un adorno? Hur många skulle göra det? Más encima,
Se le pone puerta con llave. Man har till och med en dörr som man kan låsa. Si usted le preguntara la taza, om du skulle fråga toalettstolen. Yo te quiero hacer una pregunta, taza. Yo vill fråga dig, toalettstolen. Mire, hoy cuando usted vaya, hable con ella. Prata med toalettstolen. Pregúntele cuántas imparticiones ha tenido. Fråga hur många utgjutelser den har fått. Y pregúntele. Och fråga. ¿Te sientes honrada? Känner du dig hedrad? ¿Te sientes honrada en esta casa? Känner du dig hedrad i det här huset? Mire. Bueno, esto yo no lo hice para que no crean que yo soy vanidoso. Det här har ni inte gjort. Det är inte jag som har bestämt. Esto fue un regalo. Men det här var en present. Con mi nombre. Det är med mitt namn på. Y esta se pone para las filmaciones. Och den här har vi när vi filmar. Es elegante. Det är elegant. Y no se lava de cualquier forma porque tiene esta parte de oro. Som helst, för den har en guldkant. Bueno, no es oro de verdad, yo creo, pero det är inte äkta ustedes guld, saben a lo que me men refiero. Ni vet vad jag menar. ¿Eh? Una vasija de honra. Det är ett kärl av heder. Aparece en el mundo entero. Hela världen får se det. Yo tomo de allí. Jag dricker därifrån. Porque es una vasija de honra. För det är ett kärl av heder. Y cuando el Señor te ve limpio. Och när Gud ser att du är ren. Dice ahora él está listo para que yo le dé una unción que no le podía dar antes. Då säger Gud, han är redo att ta emot en smörjelse jag inte kunde ge innan. Y hoy en este lugar el Señor te va a dar una unción que no tenías antes. Och här ska jag ge dig en smörjelse du inte hade innan. Aleluya. Voy rápido. Jag går snabbt vidare. ¿En quiénes podemos impartir? Número 3, en recipientes sanos que no estén rotos y que puedan retener. Vi kan utgjuta i rena kärl som inte har sprickor. En recipientes sanos que no estén rotos y que puedan retener. I kärl som kan behålla, som inte är trasiga. Jeremías 2:13, mire lo que dice. Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, primer mal, y número 2, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. För mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergett mig, källa med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Usted tiene que ser una cisterna sana que retiene todo lo que Dios le da a usted en un retiro. Du måste vara en frisk brunn som behåller allt Gud ger dig. Por eso anoche cerramos perdonando. Därför så avslutade vi igår med att förlåta. Arrancando el resentimiento. Med att rycka bort bitterheten. Sacando el dolor. Rycka bort smärtan. Quitando la amargura. Ta bort agget. Bendiciendo al que persigue. Bendiciendo al que hace mal. Bendiciendo al que hace mal. Bendiciendo y perdonando al que nos ha herido, nos ha ofendido. Porque si usted quiere recibir más unción, su cisterna no tiene que estar rota, tiene que estar entera. Levante sus manos y declare conmigo: el Señor me ha traído para sanar. El Señor me sana hoy. De toda trizadura, de toda ruptura, de todo dolor. Yo no voy a perder la unción. Yo no voy a perder este mover de gloria. Yo no voy a perder este derramamiento del Espíritu. Esto yo no lo pierdo. Esto yo lo voy a retener. Y esto yo lo voy a multiplicar. Porque un nuevo tiempo de Dios ha comenzado para esta casa. Aleluya. Te dije aleluya. Te dije aleluya. Pueden pasar los músicos. Escuche esto. Cuarto tipo de persona en quien nosotros podemos impartir. Fjärde personen som vi kan utgjuta i. Número 4. Fjärde. En recipientes que saben que son solamente utensilios usados con el fin de dar gloria a Dios. I kärl som vet att de blir använda endast för att ge ära till Gud. Usted tiene que ser un utensilio que nunca se lleva gloria. La gloria es de Dios. Du måste vara ett kärl som vet att du ska ge Gud äran. Yo tengo mucho cuidado cuando gente me honra. Jag är väldigt försiktig när människor hedrar mig. Yo tengo mucho cuidado. Jag är försiktig.
Yo sé que la honra es un principio divino, pero yo tengo mucho cuidado dentro de mí. Jag vet att hedern är en gudomlig princip, men jag är väldigt försiktig. Cuando gente me han dicho cosas en el mundo que son muy grandes y elevadas, när människor har sagt saker till mig, yo le doy la gloria a Dios. Då ger jag äran till Gud. Dios es bueno. Gud är god. Usted dígame un día algo, reconozca algún día en mí. Om du någon gång erkänner någonting i mig, y va a escuchar mi respuesta. Kommer du höra mitt svar? Dios es bueno. Gud är god. Dios es fiel. Gud är trofast. Él es bueno. Han är god. Dios es grande. Gud är stor. Él es fiel. Han är trofast. Nuestro Dios es bueno. Él es fiel. Él es el grande. Porque ¿a quiénes imparte Dios? No a vasijas que quieren gloria, sino a vasijas que quieren dar gloria. Aleluya. Mira lo que dice 2 Corintios 4:7. Dice así, léalo conmigo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea y aleluya. Somos vasos de barro con un tesoro escondido. Yo soy el vaso. Jag är kärlek. Cristo es el tesoro. Kristus är skatten. Y cuando la gente aplaude, och när människor applåderar, o te reconocen a ti, eller erkänner dig, o cuando dicen wow que tú eres extraordinario, när de säger du är så extraordinär, vasija, kärl, no se te olvide, glöm inte, no te están aplaudiendo a ti, de applåderar inte dig, están aplaudiendo al tesoro que está dentro de ti. De applåderar kärlet som är inom dig. Yo creo cuando Jesús va entrando en el pollino o en el burro a Jerusalén. När Jesus kom in på, ridandes på åsnan i Jerusalem. Y la gente ponía sus vestiduras. Och människor la ner sina ponían grenar, ramas. De la ner grenar. El burro sabía muy bien. Åsnan visste mycket väl. Dios escogió un burro. Han valde en åsna. Porque cuando va a haber un momento de gloria. För när det finns en stund av härlighet. Si hubiera entrado en un caballo blanco hermoso. Om han hade kommit in ridandes på en vit häst. De esos que caminan así elegantemente. Som går så där con el pechito inflado, blanquito. Med uppblåst bröst, vit häst. El caballo hubiera dicho esto. Me están honrando a mí. Då hade hästen sagt, de hedrar mig. Pero yo me siento que yo no soy el caballo blanco. Men jag känner att jag är inte den vita hästen. ¿Sabe por qué Dios nos usa? Vet du varför Gud använder oss? Porque el burro sabe muy bien. För åsnan vet. Que nadie aplaude burros. Att ingen applåderar åsnor. Alguien debe ir arriba mío. Någon måste sitta på. Y a ese le están dando la gloria. La honra y la alabanza es para el que va arriba tuyo. ¿Dónde están las vasijas que van a dar honra y gloria al Señor? Le pregunté que dónde están las vasijas que van a dar honra y gloria al Señor. Padre, yo vivo para tu gloria. Padre, somos tuyos. Oh, vamos, dele gloria al Señor en este día. Dele alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Te comparto algo más. Quinta verdad en lo que respecta a recipientes que nosotros debemos impartir. Número 5. En recipientes que tienen revelación de honra. I behållare som har uppenbarelse som heder. Si alguien no tiene revelación de honra, es muy difícil impartir en él o en ella. Det är svårt att utgjuta någon som inte har uppenbarelse som heder. Mira lo que dice Mateo 10:40. Se vad det står i Matteus 10:40. Dice así: El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Den som tar emot er tar emot mig. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Verso 41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön, och den som tar emot en rättfärdig för att det är en rättfärdig ska få en rättfärdigs lön. Verso 42. Vers 42. Y cualquiera de ustedes o cualquiera
que de a uno de estos pequeñitos de un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten därför att det är en lärjunge, jag säger i sanningen, han ska inte gå miste om sin lön. Por eso el enemigo te ataca con pensamientos de deshonra. Därför attackerar fienden dig med tankar av vanheder. El enemigo te va a atacar que menosprecies al mensajero, porque el diablo conoce un principio que cuando se menosprecia al mensajero la palabra no se manifiesta. Fienden attackerar med att vanhedra sändebudet, för att när man gör det så kommer ordet inte att uppenbaras. Escuche eso. Lyssna. El mundo espiritual está atento al mensajero. Den andliga världen är uppmärksam på sändebudet. Y está atento a cómo la gente observa, mira y cómo piensa del mensajero. Uppmärksam på hur människor tänker om sändebudet. Porque en el momento que alguien tiene algo contra el mensajero, se bloquea algo en el mundo espiritual para que la palabra, la unción no toque, no sea impartida y no pueda fertilizar esa vida. För att man tillåter ett argument så blockeras det ordet. Por eso usted tiene que hacerle guerra en su vida a toda deshonra espiritual. Så du måste kriga emot all andlig vanheder i ditt liv. Porque uno solamente puede impartir en alguien que maneja una revelación de honra. Man kan bara utgjuta i någon som har uppenbarelsen om heder. Escriba estos principios de honra. Skriv ner de här principerna av heder. Uno honra con hambre. Man hedrar med hunger. Hambre de la palabra. Hunger efter Guds ord. Hambre de la unción. Hunger efter smörjelsen. Hambre de la impartición. Hunger efter utgjutelsen. Uno honra dando. Man hedrar med att ge. Uno da alabanza. Man ger lovsång. Uno puede dar servicio, dar cosas. Man ger tjänande och saker. Uno honra. Man hedrar con una expectación grande. Med en stor förväntan. Uno honra deseando de todo corazón y teniendo una expectación poderosa para poder recibir. Man hedrar och har en stor förväntan och vilja att ta emot. Por eso usted tiene que aprender. Så du behöver lära dig. Que cuando el Señor te va a impartir algo a ti. Att när Herren ska utgjuta någonting över dig. Dios imparte en vasijas de honra. Så utgjuter han över kärl av heder. Y yo estoy seguro. Och jag är säker. Que el Señor en estos días. På att Herren i dagarna. Está derramando. Utgjuter. Y está impartiendo. Han utgjuter. Y está soltando. Och löser ut. Un espíritu. En ande. En este tiempo. I den här tiden. Sobre la iglesia. Över församlingen. Porque hay un nuevo mover de gloria. För det finns en ny rörelse. Porque hay un nuevo mover de unción que se está avecinando para la tierra. Porque yo estoy convencido que el Señor en estos días va a comenzar a soltarnos a nosotros un nuevo aceite, una nueva unción para una nueva temporada, para un tiempo glorioso que se nos avecina. Y en esta mañana el Señor me habló algo muy específico. Voy a poner de tu espíritu en ellos. Voy a poner de tu espíritu en ellos. Y en esta mañana yo no quiero hacerlo porque yo sé que toma tiempo, pero el Señor puso que debo tocarlos a todos. No me voy a poner a orar largo por todos, pero quiero tocarles a todos. Y que si tú eres una vasija limpia, si eres una vasija de honra, si eres una vasija con hambre y sed de Dios, que de lo que Dios me ha dado a mí venga sobre ti, que lo que yo por años he entendido por la gracia de Dios se suelte sobre ti. Que hoy el Señor toque a cada hombre y mujer. Que todos los bloqueos se corten. Y ustedes que están mirando este discipulado por televisión, en ese discipulado, en esa célula, lo que el Señor va a soltar aquí se derrame ahora en ese lugar. Que la gloria que está bajando aquí, que la unción que está descendiendo aquí, ahora comience a llover. Lluvia temprana, la lluvia tardía. Oh, una nueva lluvia de gloria. Yo quiero que comiences a orar y a preparar tu vasija. Porque yo cuando te llame,
tú debes estar preparado. Ska du vara förberedd? Porque esta casa va a caminar en una visión. För det här hemmet ska vandra i en un espíritu. I en ande. Y si lo quieres. Om du vill ha det. Si lo quieres. Om du vill ha det. Lo tienes. Så har du det. Y si no lo quieres. Om du inte vill ha det. No te vamos a obligar. Pero esto es para los que tienen hambre y sed de Dios. Si lo quieres, es tuyo. Rompe todo bloqueo. Derriba todo argumento. Quebranta toda cosa rara. Disponte. Disponte. Dispone el corazón. Dispónelo para recibir. Honra este momento. Honra la unción con hambre. Honra la unción con expectación. Honra la unción con desesperación. Yo lo anhelo. Yo lo anhelo. Yo lo deseo. Yo lo quiero, papá. Yo quiero romper estas trancas. Lo que Dios puso en mi cobertura, yo lo quiero. Lo que Dios puso en mi padre apostólico, yo lo necesito. Lo que Él ve que yo no veo. Lo que mi cobertura entiende que yo no entiendo. Que la revelación que Él maneja, que yo no manejo todavía, yo la quiero. Que lo que le has dado a Él, a la cobertura, se suelte para mí. Padre, yo quiero hoy dar a este pueblo de lo que tú nos has dado. Porque hay una generación que te quiere dar gloria. Aquí habemos vasijas que queremos dar gloria. Aquí habemos vasijas de honra que quieren dar gloria al Señor. Nuestro ministerio quiere darte gloria. Nuestros dones son para darte gloria. Cada año de vida es para darte gloria. Las fuerzas son para darte gloria. Yo quiero darte gloria en esta generación. Yo quiero dar gloria a Dios en esta generación. Esperamos que la palabra de Dios te haya bendecido, pero ante todo te haya transformado. Queremos que nos puedas seguir en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También lee y comparte los materiales que ponemos en Facebook y también en Instagram. Así que sé parte de todo este mover de gloria. Que Dios te bendiga.